Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un mini álbum vintage con estas dos hojas de distintas colecciones de AB Studio. Os pondré toda la información de lo que utilice en el proyecto bajo la cajita de descripción y empiezo a contaros. Yo compré sueltas estas dos hojas y me ha gustado muchísimo esta. Entonces, esto quiero que sea la base de mis paginitas. Entonces, por los tonos que tengo aquí, que son blanco, negro y tonos marrones vintage, quiero utilizar para combinar con estas dos hojas cartulina craft de 260 gramos y cartulina blanca, esta es texturizada, que son tapas de encuadernar, que las uso siempre en el canal, de 270 gramos. Los papeles de AB Studio tienen 250 gramos, o sea que en conjunto vamos a tener un álbumcito potente. También voy a usar cartón de 2 milímetros para las tapas y quiero utilizar vintage foto de distress para envejecer un poco el proyecto. Entonces la idea es coger estas tarjetas y dividirlas. Este papel en concreto, esta cara, no me vuelve loca, la verdad esta no me gusta tanto, esta me chifla y este dibujo de aquí quiero que sea protagonista. También me gusta mucho esta, así que tenía que haberme comprado dos, pero solamente he comprado una. Así que veré qué puedo aprovechar sin perder este dibujo central. Pues nada, vamos a empezar. Y ya empiezo a dividir papeles, voy a ir contando lo que pueda. Lo haré todo de forma muy gráfica, así que si no hablo mucho, pues disfrutar del momento. Vamos a ello. Lo primero que haremos, en función de las medidas de las tarjetas que tienen 6 pulgadas o 15 centímetros, 2 de alto por 10 de ancho, 10,1, vamos a cortar cartulina craft a una medida de 12,5 de ancho por 16 de alto. Así podremos pegar nuestra tarjeta en medio. Y en la parte izquierda le haremos una pestaña de 1,5 para hacer nuestra cascada lateral. Nuestras piezas de la cascada, que va a ser una cascada lateral, como os decía, van a ir sobre un bolsillo o sobre una tira que luego será un bolsillo. Entonces,
vamos a cortar un rectángulo más grande que nuestra paginilla, que sería pues a lo mejor de unos 18 centímetros, para que nos quede un centímetro por arriba y por abajo. Y le voy a dar todo el largo del... pues sería 29,7, que es lo que me da a mí el A3. Luego si me sobra, corto, que me va a sobrar seguro. Y luego haremos... dejaremos cada, por ejemplo, cada 2 centímetros, haremos una abertura para introducir esta pestaña. Ya he hecho los cortes para la cascada, que engancharíamos nuestras pestañas así. Bueno, lo veréis así, ¿vale? Las 6. Entonces ya tengo el tamaño de mis bolsillos. Para los bolsillos voy a hacer... para el bolsillo, mejor. Bueno, uno o dos, ya lo veremos mientras voy desarrollando. Entonces, este trozo... tiene una medida al final de 25 centímetros por 18, eran. Exactamente. Entonces, el bolsillo o bolsillos tienen que ocupar un espacio de 25 por 18 más pestañas aquí, aquí y aquí. Que sería 1,5 por cada lado. Que es lo que me gusta darle a mí. Si quisiéramos más holgura, le podemos dar 2 centímetros y luego no pegar hasta el borde. Vale, y ahora vamos a entintar... para ir trabajando ya y pegando los papeles y poder ir armando el álbum. Para conseguir esta intensidad de color de la tinta, lo que estoy haciendo es utilizar el spray. Lo voy poniendo en la almohadilla y de ahí aprieto. Está claro que para los papeles no, pero para lo que son las cartulinas como scrap, necesita más color y le va muy bien al color de las tarjetas. Así que, si no queréis esta intensidad, si usáis un spray es dejar que absorba bien la toallita y limpiar el exceso en otro papel aparte.
Y para inventarme un supuesto toque mix media sobre la tinta que he dado con ganas, cojo un poquito de agua y salpicamos un poco. Ya os digo que esto es para marcar la tinta. Lo había probado en una de las páginas y me gusta cómo queda. Es un toquecito, ¿eh? Tampoco es mucho. Y con un trapito lo secamos un poco. Y luego queda como el rodalito ahí marcado. Esto es todo a gusto. Si no os gusta tan marcado, pues menos agua, menos tinta. Pero yo creo que puede ser divertido, sobre todo para aquellos que no nos atrevemos mucho a jugar con tintas y con texturas. Y bueno, texturas sí, pero con tintas y eso, pues es una manera de, en un proyecto pequeñito, pues experimentar y ver si nos gusta el resultado. Aquí va a ir papel decorado, o sea que se va a ver poquito. Por ejemplo, yo aquí pongo un poco más. Ya lo dejaré secar antes de pegar el papel. Que el papel está más o menos intacto. Solo la tinta de los bordes.
Tengo un ruido de fondo que no puedo quitar, disculpadme. Para las tapas he cogido la medida de lo que es el bolsillo, que tiene un ancho y largo total de 25 por 18, ¿sí? Y le he dado un alto de 23,5 y al ancho un 25,5. Dos piezas y la del centro un ancho de 2,5 y un alto pues también de 23 centímetros. Voy a forrarlas de forma independiente con cartulina craft y para el lomo voy a utilizar este papel que se llama papel Heltex, que es una especie de papel tela, pero es papel, como veis rompe. Se supone que es bastante resistente, se utiliza para forrar carpesanos y no sé qué. Y nada, cualquier cosita os comento después. Me faltará algo para sujetar estas pestañas, estas cascadas, para que no estén volando por ahí. Ya veremos qué hacemos.
Supongo que las salpicaduras se hacen con pintura acrílica por una razón. Yo he probado hacerlas con la tinta Distress sin diluir y además salpicar con el gotero del Reinker y no ha salido bien. A mí me gusta el efecto sobre la cartulina craft, pero sobre el papel este que es el Heltex no se absorbe, aunque sí que he podido entintar al gusto y mucho. Lo que es la tinta en gotitas está totalmente húmeda y ha pasado toda una noche. Así que, tal cual tengo una servilletita, pues le voy a dar para absorber el exceso. Y si no queda bien o no me gusta, entonces echaré agua, entintaré, algo me inventaré para que quede muy muy bonito.
Una vez tenemos pegado nuestro trocito de encaje y hemos hecho el agujero del bolsillo, tengo aquí un brad, un encuadernador y un ojal. Voy a meter el brad dentro del encuadernador, pero por la parte de abajo, para que la parte más anchita me quede, y más suave me quede hacia abajo, hacia el papel. Entonces, que esté derecho el dibujo. Estos son de Tim Holtz, pero sirve cualquiera, por supuesto. Si es un poco grandecito, pues mejor. Y con ayuda del cúter, lo abro y lo fijaré con un trocito de cartulina que voy a pegar. Un trocito cualquiera me sirve, una tirita, que la voy a pegar así para que no me choque cuando meta la tarjeta. Y ahora ya puedo pegar el bolsillo en su sitio. Corto el exceso, espero un poquito a que seque y ya puedo proceder a pegar el bolsillo en su lugar, dejando pues eso, un poquito para que se vea el blanco, quede centradito en nuestra tapa. Nada, voy a poner pegamento sin llegar totalmente al borde para que tenga un poquito de holgura y luego haré la decoración de la parte izquierda de las tapas. Luego lo pongo al revés y lo veis mejor.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un álbum pequeñito, que no mini porque el tamaño es grande, pero se ha realizado con dos hojas de papel decorado. Bueno, hay cartulina craft, Geltex, que es lo del lomo, y luego bastante tinta. He utilizado dos papeles de Ave Studio y nada, he recortado un poquito los elementos que me gustaban de una de las caras para decorar la portada y las tarjetas. Y el elemento principal de este álbum es esta cascada, que está sujeta con un brad y un trocito de cinta, y son 6 tarjetas en una de las páginas, y por la otra he puesto, o sea, la otra cara, papel, cartulina blanca de 270 gramos. He entintado bastante con la Distress Vintage Photo. También he usado al final un poquito de Gran Espresso. Y os enseño cómo queda así, queda muy bonito. Tiene no mucha capacidad, pero luego con todas las tarjetas sí que cabrían unas cuantas fotos. Aquí tendríamos para 6. Contando con no tapar, pues el papel decorado. Luego aquí tenemos una sujeción con holgura, recortando elementos de uno de los papeles, y pues tarjetitas. Como veis, está todo entintado y salpicado. Me ha dado por probar coger el gotero y empezar a echar gotas por todas partes. Hay que decir que no es el sistema mejor, porque las gotas se pasan al otro lado, ¿vale? Que no lo he comentado en el vídeo, pero os lo digo ahora. Ha costado de secar sobre todo la parte del Geltex, que al final he tenido que usar una servilleta, porque no se secaba, o sea, directamente ese papel no absorbe, lo cual le puede estar bien para según qué trabajos. Aquí en este bolsillo, que es la cascada, tenemos también 3 tarjetones o 4 grandes que caben, como os decía, ¿veis? Todo entintado el borde, las salpicaduras, los gotarrones, y una en blanco también para contrastar. Este trocito de papel es del borde de la página, que es como se llama en la hoja de etiquetas, que es a Rainbow of Flowers, un arco iris de flores. Aquí para tapar lo que es el interior de las portadas, cartulina blanca entintada, y aquí cartulina craft también rasgada y puesta encima. Y aquí tenemos otra sujeción, pues en la que he puesto varios elementos. Unas tarjetas blancas, una también craft, y una en doble, que con el mismo sistema sujeta otra tarjeta. Perdón, este mini álbum o álbum estaría enfocado a un regalito vistoso, pero con no muchas fotos. Por ejemplo, te has casado y quieres regalarle a tu madre y a tu suegra, pues alguna fotito del viaje, alguna cosita sencilla. En un bautizo también podríais entregar unas cuantas fotos de a los abuelos, a los tíos, no hacer 7 álbumes, pero sí a un par de personas que te apetece, pues que tengan un detallito así un poquito más especial. O por ejemplo, una despedida del trabajo o algo sencillito, pero queremos que tenga un tamaño que lo hace un pedazo de regalo. El lomito tiene pues como 3 centímetros, y lo que son el alto y el ancho del álbum son unos 23 de alto por unos 25 y medio de ancho. Espero que os haya gustado el tutorial, que os animéis a probar este tipo de cosas, pues goterones, pintura acrílica, con unos brochazos en acuarela. Eso se me va ocurriendo. Hay que probar cosas nuevas. También he querido probar el Geltex porque la verdad es que, aunque yo tengo bastante cuidado en separar bastante los cartones, a veces se pueden agrietar un poco. Y no me gusta. No me gusta porque si un álbum es para verlo muchas veces, pues o lo forras en tela o le pones anillas, que no me gustan tanto, me gusta mucho la cuadernación en espina. Así que voy probando nuevos materiales. Tengo pensado traer más cosas nuevas para mí, al menos. Y pues eso, voy probando. Aquí ya me he dejado llevar. Pero bueno, a mí me gusta mucho el efecto porque es muy vintage. No he puesto ningún elemento steampunk, pero vamos, yo lo veo. Con estos papeles os enseñé ya 3 colecciones de Ave Studio. Ha caído alguna más, ahora las rebajas. Así que bueno, espero que os guste. Que si lo probáis con estos papeles o con cualquier otra cosa en blanco y negro, puede quedar fantástico. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.